BOB, o B.O.B., es un juego publicado por Electronic Arts para Mega Drive y Super Nintendo, aunque programados por diferentes compañías, correspondiendo a Grey Matter, la versión de la 16 bits de Nintendo, y a Foley High-Tech Systems, la de Mega Drive, pero el desarrollo del juego es básicamente el mismo. Ambas versiones salieron a la venta en 1993, siendo la versión base inicial la de Super Nintendo. Como podemos ver, se trata de un simpático juego de plataformas y acción, una especie de mezcla entre Run and Gun y juego de plataformas. No es que sea un juego fabuloso, pero sí es bastante divertido y en general es un juego competente. El juego nos cuenta la historia de Bob, escrito B.O.B., un robot al que su padre presta su coche para una vuelta, bajo amenaza de no dejarlo conducir nunca más si vuelve con un solo rasguño. Sin embargo, se distrae al ver un cartel que pone "el fin está cerca", por lo que se estrella contra un asteroide. Bob piensa en lo furioso que se pondrá su padre, pero eso no es nada comparado con otro problema aún peor, que es que se queda atrapado en un mundo hostil del que debe escapar. En cada nivel, dentro de un tiempo determinado, debemos controlar a Bob y guiarle hasta el final del nivel, debiendo en nuestro camino acabar con los enemigos y superar obstáculos letales, además de aprovecharnos de elementos del escenario como escaleras o tuberías del techo que nos ayudan a superar fosos de lava o de metal fundido, además de ciertos artilugios que vamos a necesitar para superar algunos niveles. Bob es capaz de caminar, saltar, disparar, dar puñetazos y caminar agachado. En nuestro camino nos vamos a encontrar con diferentes armas que nos proporcionan ataques especiales y objetos de recuperación de vida, teniendo en cuenta que todas las armas, incluso la básica del principio, cuentan con munición limitada. Los gráficos de ambas versiones son muy parecidos, usando por lo visto el mismo motor gráfico que el horrible juego Westworld, pero mucho mejor aprovechados. Pero son los pequeños detalles los que van a inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro. En primer lugar, Super Nintendo nos presenta un acabado gráfico bastante decente, con un robot bien diseñado, de buenas animaciones y buen tamaño, buena variedad de enemigos y unos escenarios que, aunque pueden ser algo repetitivos, resultan detallados y coloridos. Thank you.
Por otro lado, nos encontramos con la versión de Mega Drive, con unos gráficos que resultan muy parecidos a los anteriormente vistos, con un nivel de detalle muy semejante, pero con un scroll y movimiento más rápido. Pero como dije, es en los detalles donde se marca la diferencia. Esta versión presenta algunos pequeños detalles menos que la versión de Super Nintendo, como los pequeños planetas que se ven en la intro del cerebro de la bestia, además de unas pocas menos animaciones para Bob. Es por ello que la versión de Super Nintendo presenta un apartado gráfico algo superior, por lo que gana en este aspecto. En los detalles técnicos del juego es en la música y en los efectos de sonido donde más se diferencian las dos versiones, a pesar de que usan la misma música y efectos de sonido parecidos, aunque con un tipo de sonido bien diferente. Como siempre, Super Nintendo usa samples para su música, y queda bastante bien, aunque muy lejos de lo mejor de la consola, pero sigue estando bastante bien, y los efectos de sonido son apropiados y están en general bien conseguidos. En Mega Drive se nos presentan las mismas composiciones musicales, pero con un sonido muy diferente, bastante más que en otros juegos compartidos entre las dos consolas, sonando para mí más arcade y también me agrada más cómo suena. Los efectos de sonido suenan más altos que en la consola rival, con más contundencia, y hay algunos sonidos no presentes en Super Nintendo, como el estruendo del choque contra el asteroide en la intro. Por este motivo, opino que en cuanto a música y sonido, la versión de Mega Drive está mejor lograda, por lo que se queda como campeona en este aspecto. We'll be right back.
En la jugabilidad ya se parecen más ambas versiones, con el mismo control, mismas opciones y mismo desarrollo. Super Nintendo nos presenta un control que responde muy bien a nuestros comandos. Es bastante sencillo de manejar y en general es un juego con un nivel de dificultad bien ajustado. Aunque se va complicando cada vez más y se hace al final bastante difícil, pero también es divertido y es bastante buen juego en general. La versión de Mega Drive cuenta con el mismo tipo de control, así como el mismo desarrollo exacto tanto en el camino a seguir como en la ubicación de los ítems. La gran ventaja de esta versión es que es más rápida, pero por desgracia todo lo que sigue son desventajas, desde una respuesta al pad algo inferior hasta una detección de impacto, sobre todo a la hora de coger ítems y de subir por las escaleras bastante peor. Se sigue controlando bastante bien, pero bastante peor que su contrapartida en Super Nintendo, así que la consola de Nintendo gana este round. Después de todos estos detalles, Super Nintendo se lleva una más que merecida victoria, ya que en líneas generales es mucho mejor juego, y no por los aspectos técnicos, porque a nivel visual es solo un poco mejor, y a nivel de sonido me gusta más la versión de Mega Drive, sino porque en cuanto a jugabilidad y control está bastante mejor optimizado, con control más preciso y una mejor detección de impactos. Eso sí, la versión de Mega Drive es todavía un buen juego.
Espero que os haya gustado esta nueva comparación. Dadle a me gusta si ha sido así. Dad vuestra opinión en forma de comentario. Suscribíos. Visitad mi blog Mundo Retro Gaming y nos vemos en la siguiente batalla de versiones.